Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Para hablar de política, para hablar de la coyuntura, para hablar también de esta terrible pandemia que estamos viviendo y para analizar la región de los lagos. ¿Cómo estamos en la región de los lagos? Hoy día tenemos a dos diputados, al diputado Gabriel Asensio del Distrito 26, Demócrata Cristiano. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy bien, Hardy, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y un saludo grande a Manuel y a Javier. Efectivamente, también está diputado Osorno del Distrito 25. Javier Hernández, militante de la UDI, diputado harto, después hablaremos qué va a pasar si hay una reelección. ¿Cómo está usted, diputado? Bienvenido. Muy bien, no solamente a Osorno, sino a Puerto Vara, a Muermo, a toda la zona. Es bastante extenso el distrito, pero muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a Gabriel y a Manuel. Sí, porque se trata justamente que hablemos desde la región, por eso estamos haciendo televisión en tiempo de pandemia y para tratar de hablar un poco de política. Está también, como ya es habitual, el cientista político Manuel Gallardo. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo está usted? Hardy, gusto saludarlo. Un saludo también a los diputados Gabriel Asensio y Javier Hernández y a los televidentes de Vértice TV y Agenda Abierta. Para ir analizando, estos días está en el debate si han funcionado o no las medidas económicas de emergencia, si está llegando efectivamente con sentido de urgencia la ayuda a tantísima gente que la está pasando mal. Y volver un poquito, Gabriel y diputado Hernández, si efectivamente están funcionando y están llegando con sentido de urgencia las canastas, los IFE, en fin, distintos tipos de ayuda que se acordó tiempo atrás. Son los Gabriel Asensio. Dos cucharadas y a la papa, dijiste. De eso se trata, de eso se trata. Aprovechemos bien Un chilote, como un chilote. dos cucharadas y a Sí, la pues. papa y nos vamos de inmediato. Yo, bueno, no quiero iniciar de inmediato, ¿no es cierto?, una crítica al gobierno, así que perdona la primera parte, pero siempre es tan difícil en una situación de emergencia cumplir con las expectativas de todos. Es muy difícil. Entonces uno puede decir, mira, probablemente las cosas, o sea, lo primero es que evidentemente no están llegando, no, la reacción no es la misma para la gente que necesita una solución. El tema, ¿no es cierto? Pero si tú le agregas a eso la forma como se hicieron las cosas, entonces tienes una dificultad mayor. El tema de las cajas de alimentos, ¿no es cierto? Que al final termina todo en un show. A gente con poleras rojas entregando y todos tratando de sacarle un pequeño rédito político a la caja, colgándose de las cajas para salir en la foto. O el tema del IFE, que fue un lío, un problema. El IFE primero, ¿no es cierto?, fue un lío porque fundamentalmente por este tema del registro social de hogares, la gente no entendía por qué no había calificado. Se abrió el tema de la apelación, hay mucha gente que estaba apelando. Creemos que con el IFE nuevo eso se va a solucionar. Y si en vez de 400.000, 600.000 familias, entonces te llegó el IFE, probablemente, ¿no es cierto?, ahora va a aumentar notablemente y el aumento también en la cantidad de plata. Todas esas cosas, yo creo que todas esas cosas siempre tienen sus complicaciones de logística fundamentalmente, pero aquí se le agrega también siempre esta pequeña tontera de tratar de sacar un rédito político a una necesidad, a resolver una necesidad que tiene la gente. Entonces, yo creo que siempre las cosas pueden ser mejores y estamos tratando, ¿no es cierto?, de que sean mejores. Doctor Hernández, ¿usted cree que había sentido de urgencia? ¿Usted cree que lo mismo hay orden, incluso dentro de los pueblos parlamentarios de derecha? Porque estamos viviendo una situación muy compleja y se requiere, por tanto, que haya un buen clima, un buen diálogo político. Y yo reitero el tema de sentido de las ayudas, ¿cómo están funcionando? Bueno, todo este proceso lo hemos ido aprendiendo en conjunto, toda la sociedad chilena y el mundo en general, no sabíamos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo viene la mano, no sabemos cómo viene el futuro. Por lo tanto, se está intentando llegar a todos los sectores sociales de nuestro país. Y en esa perspectiva, yo creo que ha ido de menos a más. Se tomó una dimensión que se ajustaba, se va dando cuenta y se va percatando que efectivamente se necesitan cosas que vayan llegando cada vez más rápido. Y eso ha ido ocurriendo. Y eso es gracias también a que en el Congreso hemos podido llegar a acuerdos políticos masificando lo más posible. Por lo tanto, el primer ingreso familiar de emergencia y no con el afán de poner el límite ahí, sino con el afán que hoy día si la gente y se vuelve más expedito de la actualización,
de la ficha social de hogares, esto se va generando y hay una solicitud mayor. Por supuesto que el gobierno está disponible para poder aumentar esa brecha, y ese fue el acuerdo que también se llegó en el Congreso Nacional. No es un límite, pero es una estimación que más o menos ayudaría alrededor de 5,2 millones de personas. Así que yo creo que hemos ido progresando. Y creo que todavía quedan algunos lugares donde todavía la ayuda no llega. Y es ahí donde yo me centraría para buscar cuáles son. Entonces, yo trataría de buscar, por ejemplo, una protección más aguda al mundo popular. O sea, es garantizar el trabajo, garantizar el techo, garantizar el servicio, el pan, por ejemplo. Nosotros estamos proponiendo ahora, actualmente, después de todas estas normas que se han instalado o programas que se han desarrollado, estamos empezando a pedirle al gobierno que instale comedores populares, ollas comunes dirigidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. De esa forma vamos complementando todos los sistemas sociales. Eso por un lado. Por otro lado, que la vivienda no sea sujeto de embargo durante este periodo de catástrofe nacional. También los servicios básicos, se aprobó una ley y también tenemos que interpelar ahí a todas las empresas de tal manera de que se llegue rápido y no se corten los servicios básicos, de tal manera de que efectivamente estemos ayudando a las personas en este momento de dificultad. Manuel Gallardo, aquí también se ha demostrado que el centralismo a veces es asfixiante para la toma de decisiones. Aquí en la región ha habido algunos debates porque efectivamente se consiguen recursos y finalmente son de las subdere. ¿No cree usted que tener un país, un Estado tan centralista también ha afectado para que llegue la ayuda de mejor manera a todos los habitantes del país? Indudablemente, Jati, que no solamente un Estado tan centralista, sino que un país y una nación tan diversa, ¿no? El centralismo con la diversidad territorial, la diversidad cultural, la diversidad en términos de hacinamiento y de ocupación del espacio del territorio, ha afectado esta entrega de ayuda y el accionar del gobierno, porque, como lo decíamos en programas anteriores, Santiago es básicamente con mucho hacinamiento en los sectores populares, pero en la región de los lagos es una combinación de lo urbano y lo rural, y donde hay más espacio y más distancias. Entonces, lo que funciona para la comuna de Los Prados no necesariamente va a funcionar para la comuna de Dalcahue o la comuna de Chonchi. Entonces, las estrategias, cuando se hacen a nivel nacional, tienen que tener componentes diferenciadores según los territorios y las características. Indudablemente que en la entrega de ayuda el gobierno ha ido de menos a más, ha ido aprendiendo a porrazos. Al principio estaba muy, perdónenme la palabra, muy trancado en la entrega de ayuda, pero rápidamente se han recurrido a las municipalidades. Los funcionarios municipales, hay que destacar la labor que ellos están realizando, porque ellos están trabajando en terreno, no como otros sectores de la administración del Estado, en que están trabajando telemáticamente, y ellos están entregando las cajas de alimento en un esfuerzo enorme. Están trabajando de lunes a sábado, de lunes a domingo, y eso ha permitido que la ayuda empiece a tener una entrega más eficiente, pero ahí todavía estamos, digamos, al debe con algunos sectores en que esa ayuda no está llegando, ya sea sectores funcionales o sectores territoriales. Pero vamos aprendiendo, eso es lo importante. Yo creo que esta pandemia, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Esta pandemia es asumida en una estrategia de ensayo y error, porque no hay referente para asumir estrategias que tengamos niveles de incertidumbre muy bajos en cuanto a la eficiencia. Entonces, avanzamos un paso, de repente nos equivocamos, corregimos la estrategia,
y ahí vamos. Ahora, hay que, y lo último, hay que asumir de que en todo este aparataje que se ha armado, también hay elementos políticos que juegan en contra, digamos. Cuando yo tengo, digamos, una estrategia de entrega centralizada y le quito el poder a los alcaldes para actuar, también estoy pensando en que los alcaldes pueden hacer utilización política de la entrega de ayuda, considerando que las elecciones municipales están muy cerca. Entonces, aquí no hay que sacarse la suerte entre gitanos. Aquí el riesgo de la utilización política está en todos los sectores y están en todos los ámbitos de la conducción política del Estado. Está bien, sin duda estamos todos en ensayo y error, incluso en nuestras propias vidas. La pregunta, diputado Asensio, ¿el gobierno se deja ayudar cuando se está diciendo que vamos de menos a más? ¿Pero este gobierno se deja ayudar porque aquí se requiere mucha cooperación, mucha colaboración, se requiere un sentido de unidad enorme? Por eso le pregunto si este gobierno se deja ayudar, diputado Asensio. No, yo creo que no se deja ayudar, ¿ya? Lo que pasa es que este es un problema, no es solamente, ¿no es cierto?, de centralismo, sino que también de un cierto autoritarismo, en un sentido más amplio de la palabra, ¿ya? En el sentido de que yo tengo el poder y yo resuelvo, ¿no es cierto?, todos los temas. Y ahí, o sea, yo creo que en el tema de la crisis sanitaria tú tienes que tener un poder central, pero en tus respuestas, en el resto de tus respuestas, fundamentalmente en las respuestas económicas, tú tenías que haberte dejado ayudar por todos, por no solamente, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales que salen con sus chaquetas rojas a hacer propaganda, sino fundamentalmente, ¿no es cierto?, de los municipios que son los que saben y conocen a todos los vecinos, porque los municipios chicos conocen absolutamente a todo el mundo. Yo quería decirle dos cosas que no se me vaya a olvidar. Javier ha señalado algo que me parece bien importante, dos cosas que me llamaron la atención de Javier. Uno, ¿no es cierto?, que él, bueno, quiere centrar el punto más en los sectores populares, y eso está súper bien, eso es bien interesante. Ahora sí, nunca había escuchado a un diputado de la UDI que diga, ¿no es cierto?, que quiere establecer comedores populares. Eso me llamó la atención, y la verdad, no sé. Pues, ¿te llama la atención estas cosas cuando uno... Es que eso de los comedores populares en boca de un diputado de la UDI, ¿no es cierto?, me parece raro, nomás, nada más está bien, sino si lo digo casi como en forma simpática, y yo estoy de acuerdo con eso, si es que la necesidad existe hay que hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que el punto nuestro debiera ser la clase media. La clase media es la que es la, como la olvidada en todos estos temas. Y la clase media, ¿no es cierto?, que no requiere, que no te va a ir a un comedor popular, no lo va a ir, tiene problemas graves, y tiene problemas de falta de trabajo, tiene problemas de inseguridad, de temor, tiene más de alguno enfermo, tiene los problemas, ¿no es cierto?, de que está con sus ahorros de la cesantía, sobreviviendo, le están diciendo, el gobierno, ¿no es cierto?, no quiere avanzar en el tema del postnatal de emergencia, el gobierno, tú votaste a favor, ¿no es cierto?, de la ley de servicios básicos, que era bien importante impedir, ¿no es cierto?, y tú votaste a favor, y eso para reconocerlo de inmediato, pero yo creo que tenemos que hacer junto el esfuerzo para que el gobierno promulgue la ley, porque el gobierno agarró la ley, ¿no es cierto?, y la escondió en un cajón, y no sabe qué hacer, pues ya no fue al Tribunal Constitucional, pero probablemente, ¿no es cierto?, estaban anunciando la posibilidad de un veto, quieren transformarlo, quieren reducir la capacidad de beneficiarios con esa ley. Entonces, eso, por ejemplo, es bien relevante. Yo hay que reconocer, ¿no es cierto?, que esas cosas, uno puede avanzar en esos temas. En el tema de la utilización política, para mi amigo Manuel, yo le quiero decir que la utilización política, no, es imposible que la oposición haga, ¿no es cierto?, aparte de oposición y fiscalización, haga la utilización política que un gobierno que tiene el poder, que tiene el control del poder, la haga, ¿no es cierto?, de la forma como nosotros lo hemos visto. Y eso se transforma en abusos, y esos abusos, ¿no es cierto?, son los que tienes que tratar de impedir. Cuando el presidente de la República, como ejemplo, da el ejemplo del funeral, el tema del funeral es un tema, ¿no es cierto?, que donde no solo es importante la infracción al Código Penal, una norma que se había modificado 2 días antes que el presidente había promulgado, sino que el ejemplo que tú le das a los demás es, ¿no es cierto?, lo malo. Porque si en Chile tú consideras que hay casi 8.000 o más de 8.000 muertos, los 5.000 reconocidos más los 3.000, ¿no es cierto?, que no estaban reconocidos, más de 8.000 muertos, imagínate a toda esa cantidad de familiares que acataron las normas, la acataron, algunos, ¿no es cierto?, estaban solos despidiendo a sus familiares, nunca nadie los lloró de la forma como de abrazarlos, vestirlos, nunca, no pudieron hacer eso, y el presidente de la República abusando de su poder, entonces hace lo que se le ocurre con el funeral de un personaje distinguido. Ese ejemplo es un súper mal ejemplo.
Ese, ¿no es cierto?, ese aprovechamiento, don Manuel, no lo puede hacer la gente de la oposición. La hace solamente, ¿no es cierto?, aquel que tiene el poder. Entonces, eso quería señalar en esta parte y me parecía bien, bien relevante. Pero si el gobierno se dejara ayudar más, va a encontrar gente disponible para ayudarla. Lo va a encontrar. Hay gente que está disponible a ayudar, pero te tiene que dejar ayudar, no es posible. Diputado Hernández, usted destacado. No, la verdad es que Gabriel hace críticas permanentes. Yo creo que no es la forma de ayudar. Yo creo que la crítica tiene que ser constructiva, tiene que ser de apoyar. Pero en definitiva encuentra como que todo mal. Y yo creo que se han hecho cosas buenas y se han avanzado. Hay que mirar un poco la parte positiva de esto, no la parte exclusivamente negativa. Si bien es cierto, hay que hacer análisis e ir mejorando. A mí me tocó, por ejemplo, hacer una cuarentena preventiva. ¿Por qué? Porque me tocó viajar con el senador Rabindranath Quintero. Yo iba en el asiento número 2 y él en el 3, y me obligaron por contacto estrecho durante 14 días. No dudé un segundo en hacer cumplir esa normativa, porque si a mí me lo exigen, se lo están exigiendo a toda la comunidad, tenemos la obligación de poder cumplir. Por lo tanto, aquí tiene que tener todas las mismas obligaciones. Pero no creo que el presidente de la República haya hecho el funeral de su tío. Yo creo que él concurrió a dejarlo. Así es que esta caricatura que trata de decirnos Gabriel, yo creo que no existió. Conociendo al presidente de la República, yo creo que él ha tenido una adecuada gestión. Si bien es cierto, como todo ser humano, se puede haber equivocado en todos los procesos. Pero sin embargo, está llano a escuchar. Yo lo que he encontrado en el presidente de la República es que está escuchando. Nosotros le estamos planteando una serie de situaciones y de cosas que pueden servir a futuro. Como por ejemplo, si volvemos a la reactivación económica, de cómo estamos viendo esto, creo que el mundo del turismo, el mundo de la gastronomía, tiene que buscarse reducirse el IVA derechamente al 9,5%. No va a haber otra fórmula de reactivar sectores. El sector más golpeado dentro de todo esto está siendo el mundo del turismo, sobre el 95% de todas maneras, sin tener una estadística aquí sobre la mesa. Eso es claro que hay que llegar con urgencia, porque esto va a durar, podemos durar mucho tiempo, pero sabemos también que pasado el invierno se tiende a atenuar esta infectación. Por lo tanto, creemos que es ahí donde tenemos que buscar acuerdos para poder llegar a reactivar sectores tan importantes para la décima región como es ese sector, como es el tema de la pesca artesanal, que hoy día tenemos que buscar un diálogo permanente de las zonas contiguas entre la décima región y la undécima región. ¿Por qué? Estamos conversando con los pescadores de la décima y de la undécima. Ayer se habló con los de la décima, hoy día o mañana en la mañana se va a hablar con los de la undécima. ¿Por qué es tan importante ese diálogo que la ley de pesca hoy día valora mucho, lo tiene incorporado como una obligación entre los pescadores? Porque para la décima región significan alrededor de 5.000 puestos de trabajo que impactan fundamentalmente a la isla de Chiloé. ¿Por qué? Porque la posibilidad de ir a buscar erizos a la undécima región es importante para el trabajo de 5.000 puestos de trabajo durante 3 o 4 meses en nuestra región. Y esos diálogos se están provocando y se están produciendo ya, en este momento. Manuel Gallardo, así que yo dejaría un poco la crítica de lado y busquemos puntos de encuentro, Gabriel, porque en eso es lo que la sociedad hoy día nos apunta. Y si tenemos que buscar también hacer la crítica, pero no esta caricatura que permanentemente aparece como que el gobierno es inepto y los únicos inteligentes son los que critican. Entonces, yo creo que aquí ambos podemos apoyarnos y podemos contribuir al desarrollo de nuestro país. Manuel Gallardo, ¿tú crees que el gobierno se deja ayudar? Recordemos que veníamos, esta pandemia la estamos abordando, no, ni siquiera salíamos todavía de lo que se llama estallido social y por tanto el clima político, la falta de diálogo era bastante evidente. ¿Pero tú crees que el gobierno se deja ayudar a propósito de lo que estamos hablando con los diputados? A ver, yo creo que hay dos mensajes que está entregando el gobierno. El mensaje de trabajemos en conjunto, con visión de Estado, colaboremos todos, hagamos acuerdos, ¿ya? Que es un mensaje explícito
El presidente de la República siempre ha estado planteando en su discurso eso. Sin embargo, también hay un mensaje que no es tan explícito, en donde se le colocan algunas condiciones a la oposición. A mí me parece terrible esto del comité de expertos y académicos para limitar los proyectos que rayan en la inconstitucionalidad, porque eso es meterse en un ámbito de un poder autónomo e independiente del Estado. Yo creo que ese es un error no forzado, tremendo. Y ahí yo tiendo a responsabilizar políticamente al presidente de la República, pero técnicamente al asesor del segundo piso. Yo la verdad es que creo que la ruleta le ha hecho pésimo al gobierno de Sebastián Piñera. Él es responsable de muchas de las medidas que no han sido convocantes de acuerdos nacionales y de visión de Estado. Ahí yo creo que hay un avanzar y retroceder permanentemente. Yo creo en el espíritu del presidente de un trabajo en conjunto, de un trabajo con visión de futuro y visión de Estado, en donde llama permanentemente a la oposición. Ahora, en la oposición también han habido algunos actores que se oponen a todo, el Partido Comunista. Ahora, fíjate, este acuerdo nacional para la reactivación económica y las ayudas 2.0, de los 7 partidos de la oposición que firmaron el acuerdo en noviembre, en esta oportunidad solo lo firmaron 3, ¿ya? Y eso lo que me está indicando a mí es que hay también, en algunos sectores, no en todos los sectores del ámbito político, un afán de colaboración con ciertas condiciones que se le colocan al gobierno. Entonces, en general, esto es una tarea de todos, que no todos están colaborando de la misma manera, digamos. Yo felicito a la Democracia Cristiana porque siempre ha estado dispuesta a colaborar con los proyectos del gobierno, pero no así otros sectores como el Frente Amplio, el Partido Comunista, incluso en esta pasada el propio Partido Radical, que me extrañó enormemente, se retiró del acuerdo. Diputado Asensio, este último tiempo el gobierno sorprendió con 2 nombramientos. Un pilote, entiendo que de Castro, ¿cierto? El actual ministro Claudio Alvarado, y posteriormente el nombramiento de un puertomontino, Enrique París. ¿Usted cree que estos sureños pueden efectivamente llevar sangre nueva, distinta, más dialogante para los tiempos que vivimos? ¿Qué le parece esos nombramientos, diputado Asensio? Miento, ya siempre eso es interesante. Pero déjame partir una cosa por responderle a mi candidato a senador, ¿ya? Perdón, usted es candidato, ¿no? Yo tampoco tenía la menor idea que Javier Hernández era experto en los problemas de Chiloé. No, yo para mí los de Osorno son muy difíciles de enfrentar, ¿ya? Pero no tenía la menor idea que además era experto en los temas de Chiloé y experto en pesca, además, ¿ya? O sea, además experto en pesca. He ido aprendiendo, estimado amigo. Ojalá, está bien. Solamente quería decir, ¿no es cierto?, que estaba ya no solamente sorprendido por los comedores populares, sino, ¿no es cierto?, ahora experto en pesca, y yo me imagino que eso es por el tema, ¿no es cierto?, de esta visión regional que se empieza a tener ahora, ¿no es cierto?, en estos momentos. Hay una de las cosas que a mí me parece increíble, que a mí me digan, ¿no es cierto?, que yo critico permanentemente, yo tengo una voz que de repente es fuerte, pero si a mí me critica el otro sector es por colaborar demasiado, ¿ya? Entonces, de repente es re difícil esta situación. Porque nosotros, mira, y lo que hemos tratado de hacer es efectivamente ayudar, colaborar en todas aquellas cosas que sean necesarias para Chile. Y eso significa de repente un costo político enorme también, enorme. Porque lo más fácil es salir criticando, diciendo tonteras, diciendo no a todo, ¿ya? Pero nosotros colaboramos por ejemplo, juntos, Javier, nosotros colaboramos en el tema de la modernización de Cernapesca, por ejemplo, y el proyecto, ¿no es cierto?, lo sacamos nosotros de la comisión. Y colaboramos cuando íbamos...
cuando íbamos en el tema de la GIVA, cuando íbamos en el tema también de la reforma tributaria, cuando íbamos a tratar de mejorar, ¿no es cierto?, el tema de las pensiones en otra situación distinta de Chile, pero nosotros colaborando, y ahora nosotros colaborando, ¿no es cierto?, en el mejoramiento de los proyectos a los cuales, ¿no es cierto?, nos llamó el ministro de Hacienda, y se participaron, y participó el senador Huenchumilla, participó el diputado José Miguel Ortiz, y trabajamos y fuimos a la sala y aprobamos, ¿no es cierto?, todo lo que había que aprobar. Con otras cosas, y ahí soy duro, Javier, soy duro, no ando a medias tintas en esta cosa, ahí, ¿no es cierto?, soy duro. No, el presidente no es buena persona, no me digan, ¿no es cierto?, que el presidente se puede haber equivocado o que hubo un error. El presidente no se equivocó cuando no quería pagar las contribuciones de su casa en Caburga, no se equivocó, sabía lo que estaba haciendo, y se estaba haciendo leso, ¿no es cierto?, de pagar las contribuciones que cualquier chileno tenía que pagar, y él, ¿no es cierto?, en su actitud, en la forma como él, ¿no es cierto?, no lo quería hacer. Él no se equivoca cuando manda la plata, ¿no es cierto?, y su plata a los paraísos fiscales, porque sabe que los paraísos fiscales va a pagar menos impuestos, ¿no es cierto?, de lo que está acá. Ahí no se equivoca. No se equivoca cuando utiliza el avión, ¿no es cierto?, de la FASH para llevar a sus hijos a hacer negocios a China. No se equivoca. Él sabe concretamente, ¿no es cierto?, lo que está haciendo. Entonces, mira, es permanente la actitud de él. Entonces, yo no tengo, bueno, es su personalidad. Y él en su vida en su conjunto, y esto no es malo, pero él ha sido un gran especulador en el sentido de que toda su fortuna la ha hecho, ¿no es cierto?, sobre la base de las especulaciones, de jugar, de apostar. A veces gana y a veces pierde. Entonces no tratemos de vender una figura de un presidente que yo creo que hoy día tiene complicaciones de salud. Tiene complicaciones de salud gravísimas. No es posible, ¿no es cierto? Pero no empieces con las descalificaciones humanas. Déjame terminar. No es posible que, ¿no es cierto?, un día ocurre lo del funeral y al día siguiente pone en jaque al Congreso Nacional y lo pone en jaque, y pone en jaque a uno de los poderes del Estado. Porque en el Twitter mío, yo coloco, ¿no es cierto?, que claro, nosotros creíamos que era si llegaba Guillermo íbamos a tener a Chilezuela acá, pero resulta que llegó, ¿no es cierto?, Piñera, y con Piñera esta cuestión se lo empezó a transformar en Chilezuela. O sea, ¿cuál es la conducta de Piñera? ¿A quién se asemeja, ¿no es cierto?, la conducta de Piñera cuando trata de controlar los otros poderes del Estado? O sea, a Maduro, ¿a quién más va a ser? A Maduro. Entonces, el tema, yo creo que, ¿no es cierto?, uno no debiera hacerse los lesos frente a ese tema. Yo creo que nosotros tenemos una actitud, nosotros podemos colaborar, pero no me digan que es urgente hoy día, en medio de la pandemia, sacar el proyecto que perfecciona el sistema de inteligencia del Estado. No me digan eso, que eso no es cierto. Y no me digan que nosotros tenemos que aprobar hoy día el proyecto de infraestructura crítica porque algo tiene que ver con la pandemia. No me digan eso. Entonces, no tratemos tampoco de sacar las castañas con las manos del gato. Nosotros tenemos que aprobar todo aquello que vaya en ayuda de la pandemia. Tenemos que hacerlo todo. Pero no nos pasen, ¿no es cierto?, aquí gatos por liebre, porque nosotros nos vamos a oponer a eso, porque no corresponde. Si hubiese un gran espíritu de colaboración, hace rato que todos estaríamos trabajando, que se habría invitado al colegio médico a trabajar directamente, a las organizaciones, a los gremios, a los alcaldes, a todo el mundo. Pero esta cosa, ¿no es cierto?, de guardarse la pelota, de guardarse la cosita, de llevársela para la casa, eso no tiene mucho sentido. Mira, si en alguien yo confío en ti, es Claudio Alvarado. Claudio Alvarado. Claudio Alvarado, y contesto la pregunta en 2 segundos. Yo creo que Claudio, no solo por ser chilote, sino porque es un tipo inteligente, porque es un tipo que tiene experiencia, porque fue diputado, porque en realidad conoce el manejo, tiene buenas relaciones con todo el mundo, yo creo que es alguien que puede efectivamente ejercer de alguna forma una influencia distinta en la moneda. Pero el problema de la moneda no es solo el presidente, sino que también la ruleta. Y hoy día, frente a la ruleta, el poder de Blumen y Alvarado se ven disminuidos, se ven absolutamente disminuidos. Los otros dos ministros que están allí no pesan mucho. Blumen y Alvarado tienen la necesidad de hacerle frente, ¿no es cierto?, a un poder como el del roulette. Diputado. Y la roulette, mira, de política sabe poco, ha estado mucho tiempo, pero sabe poco y es peligroso. Diputado Hernández. Mira, la verdad de las cosas es que la crítica es permanente. Yo creo que he ido variando la Democracia Cristiana. Y de a poco porque todos sabemos, y espero que todos los chilenos tengan conciencia de lo que sucede en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, las mayorías son de la oposición. Y muchas veces cuesta avanzar con los proyectos de ley que son importantes y que son contingentes. Y cuesta llegar a acuerdo. Hoy día ha estado más fácil porque se dan cuenta que efectivamente el país está sufriendo una pandemia que nunca se había visto, por lo menos en esta generación. Y efectivamente están aprendiendo.
porque llegó un momento que tanto la DC como la izquierda más tradicional, que era, llegaba a acuerdos con la oposición en aquellos tiempos cuando ellos eran el gobierno, hoy día se dieron cuenta que apareció otro actor político que es mucho más izquierdista que la socialdemocracia que yo veía y vislumbraba dentro de la izquierda tradicional y la democracia cristiana. Y ahora los que llevan el pandero en el Frente Amplio, y por eso muchas veces veo en el discurso de Gabriel una postura mucho más izquierdista incluso que el Frente Amplio en algunas opiniones que él tiene. Entonces, como el Frente Amplio ha apuntado sus dardos exclusivamente al presidente de la República, Gabriel Asensio también toma ese discurso porque le parece pertinente y puede ser algo popular. Y yo veo, sin querer descalificarte, Gabriel, pero en definitiva creo que ustedes tienen que lograr una identidad que siempre tuvieron, que era de actor en el centro de la actividad política. Y de repente yo los veo zigzagueando muy fuertemente y para tratar de evitar que se le vayan los votos de izquierda, logran ser más duros yéndose a la extrema izquierda. Y es eso, creo que a Chile no le conviene. Y de repente les llega el sentido común y llegan a negociar con el gobierno. Pero no es una conducta permanente, sino eso le hace mucho mal a nuestra política en general, a nuestro, al prestigio de las instituciones públicas. Cuando el presidente está enviando esto al Congreso Nacional para que se discuta, la gente empieza a pensar, y los dirigentes políticos, y me llamó la atención de Manuel, que efectivamente el presidente está se está metiendo en otro poder del Estado con el tema de las inconstitucionalidades. Cuando el comité de expertos va a proponer un cambio dentro de lo que significa el Congreso Nacional, y es una discusión que se va a dar dentro del Congreso Nacional, no fuera del Congreso Nacional o pasando a llevar al Congreso Nacional. Eso se va a dar una discusión, y para eso hay libertad en Chile. La libertad es libre, y el presidente podrá ejercer esa libertad para poder enviar un proyecto que se discuta en el Congreso. Está bien, diputado Hernández, pero ¿cree usted que es algo artificioso esa iniciativa que tomó esta semana el presidente? No, no es artificioso, porque últimamente alrededor de 70 proyectos de ley tienen una inconstitucionalidad y son aprobados por mayorías circunstanciales. Entonces, cuando uno jura en el Congreso respetar la Constitución, efectivamente hay que respetarla, sea cual sea la Constitución. Imagínese, el mismo diputado Asensio propone una nueva constitución para Chile. ¿Va a respetar esa constitución el diputado Asensio si esta la que nos rige y él juró respetar no la respeta? Entonces, por lo menos discutamos el tema dentro de los pares para poder sacar una conclusión y que toda la opinión pública nacional pueda decir este tiene la razón, este no la tiene. Manuel, Gallardo, tú recién hablabas que esta iniciativa, no sé, yo pregunto si finalmente es un poquito artificioso. Mire, finalmente la presidenta del Tribunal Constitucional tuvo que salir hablando este jueves, y se genera un poquito de ambiente criticado cuando la situación hoy día es la pandemia, cómo salimos adelante, cómo nos ayudamos, en fin, no sé, le pregunto a Manuel Gallardo. Bueno, efectivamente, en el Congreso se han presentado un número no menor de proyectos o anteproyectos que rayan en la inconstitucionalidad. Adicionalmente, hemos tenido un discurso muy irresponsable, creo yo, de la presidenta del Senado señalando que ella está dispuesta a pasar sobre la constitución política en lugar de ser destituida por no ir a ayudar a los más necesitados en esta situación. Mire, la verdad es que cuando uno transgrede las normas constitucionales, se pierde toda la institucionalidad de un país. Y se cometen errores ya conocidos en algún momento de la historia. No digamos que no tenemos experiencia en eso, digamos. Y cómo terminó esa experiencia fue traumática para todos. Ahora, una cosa es que el Congreso empiece a cometer estos errores, ¿ya? Y una cosa distinta es que el presidente, teniendo los instrumentos para controlar que no se cometan, ¿ya?
como un veto presidencial, por ejemplo, vaya a una iniciativa que todo el mundo va a rechazar en el Congreso, porque desde Renovación Nacional hasta el Frente Amplio ya manifestaron que eso no iba a tener ningún resultado, y entonces se autoasigna una derrota más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cometer errores no forzados? ¿Y eso se le ocurrió al presidente de la República? No, eso salió del segundo piso. Ahí salió. Y esto no es la primera vez. Entonces, la verdad es que esto no ayuda en nada a generar un clima para que todos apuntemos a lo que hemos señalado antes. Dos grandes objetivos de Estado: superación de la pandemia, superación de la crisis económica. Ahí concentrémonos, por favor. ¿Ah? El resto dejémoslo para otro instante. Y en un sistema presidencialista, yo debo reconocer que el presidente de la República es el primero que tiene que dar el ejemplo. El diputado Asensio, usted estaba planteando recién, y también que tal vez falta mejor ayuda para los sectores medios. Estoy leyendo una encuesta que es brutal. Dicen que el 89% de los chilenos estarían a favor de retiro de fondos de la AFP para enfrentar la crisis. ¿Usted se lo ve viable? ¿Y cómo podría ser? ¿Un préstamo? ¿Cómo considera usted que podría haber allí apoyo para los sectores medios? Oye, hay dos cosas que yo tenía pensado decir con relación al tema de la clase media. Uno, el mejoramiento del tema del FOGAPE, porque el FOGAPE, ¿no es cierto?, tampoco está dando los frutos que todos hubiésemos querido, fundamentalmente para enfrentar el drama que tiene hoy día la pequeña y la mediana empresa, fundamentalmente para ellos. Yo creo que eso se puede arreglar, se puede solucionar, uno tiene que ir avanzando en eso. Y el otro gran tema es el tema de la posibilidad del retiro de hasta el 10% de los fondos que la gente tiene en la AFP. Eso, a juicio de algunos de nosotros, no necesariamente expertos en el tema, ¿ya? Pero eso podría perfectamente ser lo que llaman una inyección a la vena de recursos para gente de la clase media, que no tiene hoy día otras opciones, que no anda detrás de la caja de alimentos, que no anda detrás, ¿no es cierto?, del IFE, que gana 800 lucas, que gana 1.200.000 máximo, que se lo tienen que repartir entre ellos, que no saben qué hacer, y que tienen problemas, que se quedaron sin trabajo, que asumen nuevos costos, que todas las cosas subieron, que mucha gente está aprovechando de la pandemia. Entonces, ahí hay un trabajo bien interesante, y cada vez hay más gente que empieza a ponerse de este lado. No solamente la gente común y corriente, sino también, ¿no es cierto?, también la gente que trabaja. Yo, por ejemplo, creo que lo escuché a Desbordes de Renovación Nacional, ¿ya? A Desbordes, creo que a él, a Renovación Nacional, le escuché la idea de que ese era un tema posible de estudiar. O sea, ahí dio un paso importante. No dijo, sí, te estoy de acuerdo, no. Simplemente dijo, ¿no es cierto?, mira, esto es un paso que uno podría estudiar. Y entonces, yo creo que esas son de aquellas cosas que uno tiene que trabajar. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, porque también te van a decir, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Porque le escuchaba a Ignacio Walker, le leía en un Twitter, decía, mira, que lo único que significa eso es que al final tu pensión va a ser menor a la que podrías tener si es que no retiras ese 10%. La verdad es que ese argumento es hasta ahí nomás, porque hoy día las pensiones son tan miserables que te da exactamente lo mismo, si vas a tener, ¿no es cierto?, 500 pesos más o 500 pesos menos en esa pensión. Pero hoy día la gente necesita esa inyección de recursos, esa posibilidad. Tus problemas o tus dificultades, aquí necesitamos en realidad tener una ambición hacia futuro, es cuánto va a durar esto. Porque si tu crisis, ¿no es cierto?, te durara solamente julio y agosto, tú podrías decir, perfecto, ¿no es cierto?, en octubre, noviembre, empezar la gran recuperación. Pero todo indica, ¿no es cierto?, todo parece indicar de que tu problema mayor va a consistir en que esto se está alargando, se va a ir alargando, y probablemente podemos pasarnos a llegar a octubre, llegar a noviembre. Por eso que ya se suspendió la parada militar, por eso, ¿no es cierto?, que ya empezaron a suspenderse en los actos ahora del 6-7 de julio, los juramentos a la bandera, ¿no es cierto?, todas esas cosas se empiezan, las fondas, todo eso se empieza a suspender, porque uno empieza a pensar que la proyección de esta crisis sanitaria va a ser mucho más allá de lo que no habíamos imaginado. Si eso es cierto, ¿cómo vas a recuperar la economía de este país? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde? ¿Cuáles son tus sectores? ¿Cómo los vas a trabajar? ¿Cómo los vas a favorecer? Hay algunos, por ejemplo, que probablemente no han tenido grandes dificultades. O sea, si uno pensara aquí en la región, uno puede decir, mira, la industria salmonera siguió funcionando, la acuicultura, en la mitilicultura siguió funcionando,
uno puede ver allí, pero en las grandes ciudades, en las más importantes, entonces sí que estamos, ¿no es cierto?, con dificultades mayores. Y en algunos casos, además, con la maldad de los empresarios. Eso, no sé si ustedes leyeron hoy día la noticia de esa empresa Fruno, no sé cuánto, ¿no es cierto?, donde ya llevaban siete muertos por coronavirus. Entonces, solamente, ¿no es cierto?, porque esa empresa no quiso manejar bien, ¿no es cierto?, su relación con los trabajadores. O sea, en algunos, la cabeza puesta en otra cosa, solo en la codicia, en esa codicia, ¿no es cierto?, que no te sirve para avanzar en estas cosas. Pero yo creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo, ver más o menos hasta cuándo, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos todavía, y lo vamos a ver en las próximas 2 semanas o 3 semanas, probablemente en las 4 semanas, vamos a ver, ¿no es cierto?, si el ministro París ejerció una influencia notable o no en el control de la pandemia. Todavía no lo podemos ver, y yo creo que estamos un poquito a la expectativa de eso, de esas cosas. Diputado Hernández, usted como militante de la UDI, ¿usted está disponible para que se puedan retirar algunos fondos de la AFP para los sectores medios, que son, como dice el diputado Asensio, que no tienen abono, no tienen, en fin, que son siempre sectores medios que están tan postergados en este país? Sí, mira, la verdad de las cosas es que yo estoy disponible para analizar cualquier alternativa, siempre que sea razonable y como última instancia, porque todos sabemos que esto es sacar hoy día para después tener un problema futuro en nuestras pensiones que no hemos logrado solucionar. Por lo tanto, yo también pediría ir avanzando en el tema de la solución de las pensiones, que ya estábamos a puertas a fines del año pasado, pero en definitiva siempre uno tiene que estar abierto a cualquier solución si es que esa es la solución. Pero yo creo que hay que buscar un alivio para la clase media, aliviar las deudas y apoyos concretos. ¿Y por qué? Porque la clase media hoy día son ricos para el Estado, pero para el mercado financiero. Y por lo tanto no tiene solución. Y es en esas líneas hay que buscar alternativas de inducir a que los privados puedan ayudar a la clase media, postergar todas las deudas, por ejemplo, los dividendos, cuando lo estén pasando por periodos de cesantía. Y eso se puede postergar. Hay que buscar esas fórmulas que permitan a la clase media subsistir durante el periodo. Si hay que buscar una especie de bono especial, buscarlo, pero primero por el Estado, y finalmente si estas cosas se nos desborda por todos lados, yo no estoy negando la posibilidad de que podamos mirar esos fondos de AFP. Porque Manuel Gallardo, efectivamente, el gran temor de la clase media, el gran temor es volver a la pobreza. Esta clase media que en el último año surgió en Chile, especialmente en nuestra región, aquí en nuestra zona sur, uno ve muchísimos emprendedores por el producto de la agroindustria, la industria agrícola, en fin. Pero el mayor temor de la clase media es volver a ser pobre. ¿Tú crees que pueden darse inyecciones distintas de apoyo económico a los sectores medios, Manuel Gallardo? Bueno, la verdad es que los 12 mil millones de dólares que se han o se van a inyectar en esta ayuda, no está llegando a la clase media. La clase media no ha recibido nada en estos momentos. Se está sustentando con sus propios recursos y esos recursos se van a acabar. Ya llevan 2 meses sustentándose ahí. Tenemos un horizonte de 6 meses para retirar fondos en las AFC. Y ya le está quedando re poco. Además, estamos hablando de sueldos de un millón y medio, hasta 500, 600 mil pesos, que es lo que contempla la clase media, razón por la cual los fondos en la AFC no son suficientes. La gente le está llegando el agua al cuello y a algunos ya le llegó hace ratito, digamos. Mira, yo creo que hay que estudiar todas las medidas. Esta medida del retiro de fondos por ahora está en un gran titular, pero como analista a mí me gustaría el detalle de cómo se va a hacer. En principio, como solo conocemos el titular, claro, va a retirar fondos, el efecto positivo es que va a haber circulante para los sectores medios para que puedan pagar sus deudas, pero los efectos negativos son varios. Primero, hay una pérdida de rentabilidad de fondos de largo plazo. Mira, si tú miras y los diputados miran sus fondos previsionales, ellos se van a dar cuenta que
lo que se ha aportado a un fondo previsional del total, el aporte de los trabajadores es un tercio. Los otros dos tercios son rentabilidad. Entonces, si vamos al ejemplo concreto, si una persona tiene 100 millones de pesos en su fondo y tiene unos 55 años de edad y retira 10 millones, en el largo plazo ha perdido 30 millones de pesos al tiro, porque perdió los 10 que retiró y 20 de rentabilidad, ¿ya? Y entonces, ya en lugar de tener 130 millones de pesos, va a tener 90. Entonces, ahí hay un ejemplo, y eso si lo vemos a una persona de 55 años, si lo vemos a una persona de 30 años, la pérdida de rentabilidad va a ser menor, y consecuencia va a generar pensiones de menor calidad de la que hoy existen, además. O sea, vamos a estar peor. Lo segundo es que, indudablemente, el retiro afecta, me cuesta mencionar esto porque no debiéramos considerarlo, pero hay que considerarlo. Afecta al mercado de capitales, afecta al mercado financiero. Y cuando afecta al mercado financiero, los pensionados que tienen retiro programado empiezan a recibir menos pensiones hoy. ¿Ya? Entonces, hay que conocer el detalle. Yo, la verdad es que me gusta más, por ejemplo, de que esto no sea un retiro, sino que sea, por ejemplo, un préstamo. Okay. Porque hay una restitución de los fondos, ¿ya? Pero también hay un peligro ahí, porque una vez que se haga el préstamo, el ciudadano a pie podría decir, bueno, ¿por qué tengo que devolver la plata que es mía, digamos? Entonces, también hay que estudiar muy bien. Y el último efecto es que cuando yo me abro al 10% de retiro, hay un problema político. El por qué no puede ser 15%, 20%, 30%. Entonces, también van a salir aquellos que van a decir que el 10% es muy poco. Entonces, esto hay que estudiarlo extremadamente bien. Y finalmente, la gente que retire sus fondos tiene que hacerse responsable de las consecuencias que esos retiros van a generar. No puede ser que el día de mañana vayamos a retirar fondos y después pedir que el Estado, en gobierno futuro, restituyan esos fondos, porque cuando se restituyen esos fondos por parte del gobierno, hay otras áreas que se dejan de aportar recursos del Estado. Entonces, ahí también hay que hacerle ver a las personas que su decisión tiene consecuencias positivas para hoy, pero negativas en el largo plazo. Diputado Censo, no sé si quiere ahondar en esta materia, porque también me gustaría que evaluáramos cómo están las cosas en la región, cómo está la conducción política en la región, que también quisiéramos que cómo está la situación en su distrito, y también al diputado Hernández preguntarle cómo lo estamos llevando acá en la región de Los Lagos. Diputado Asensio. Pero déjame entonces sí. Un comentario sobre este tema, porque lo estamos planteando con harta fuerza, y yo estoy casi completamente de acuerdo con don Manuel, casi, ya le voy a decir en qué no estoy de acuerdo. Pero primero, alegrarme de que en realidad todos estemos de acuerdo en que se tiene que discutir, porque jamás, esto es hoy día, hace dos meses, diputados como Javier, de la extrema derecha de este país, jamás habrían aceptado discutir, ¿no es cierto?, este punto. Siempre se opusieron, ¿no es cierto?, a todo este punto. Se quedó paralizado, Javier. No. Venga aquí a nombrar como extrema derecha. Pero eso era solo una respuesta. Usted se acostumbra a ser variable porque se acomoda a tu discurso y todo. Era solo una respuesta. No. Esto era solo una respuesta a lo que habías agregado antes, claro. Esa es la ironía. Calificarme de extrema izquierda era un poquito para la risa, pero entonces yo quería hacer una broma con eso, ¿ya? Nada más que eso, ¿ya? Pero en el tema, ¿no es cierto?, de los retiros de los fondos de la AFP, voy a decir al tiro en que no estoy de acuerdo.
en el tema, ¿no es cierto? Es cierto que cada uno se tiene que ser responsable de las consecuencias que trae una situación como esta. Eso es absolutamente cierto. Pero entonces, digamos de inmediato que por ningún motivo vamos a estudiar la posibilidad de apoyar a empresas como la TAM. Por ningún motivo. O sea, con platas del Estado, por ningún motivo. O sea, ¿por qué vamos a apoyar a los poderosos y no vamos a apoyar a la gente común y corriente, a la gente que necesita, ¿no es cierto?, esta ayuda? No entiendo por qué no lo podríamos hacer. O sea, yo creo que ese punto siempre es discutible, siempre. No hay retiros de 30 millones o de 40 millones en esto que se está proponiendo, eso es imposible. No es cierto, Manuel, que la inmensa mayoría de los chilenos tenga en sus ahorros 120, 140 millones de pesos. No los tienen en sus ahorros. El promedio, creo que leía hoy día, era como de 11 o 15 millones de pesos el promedio de lo que mantenía la gente en sus AFP. Y entonces, si nosotros consideramos que si tú tenías la posibilidad de armarte, ¿no es cierto?, de hacer un diseño que permitiera retirar 2 millones de pesos, todos los meses 500 mil, por decir algo. Entonces, durante 4 meses tú pones 2 millones de pesos. Eso no te quiebra el sistema, no se cae a pedazos, ¿no es cierto?, la estantería, no le pasa absolutamente nada. Tu diseño luego consiste en ver cómo lo reintegras. Y entonces pedir la ayuda del Estado para esa gente, a mí me parece absolutamente posible. No entiendo por qué no lo podría hacer, ¿no es cierto?, el Estado, si el Estado contribuye con otras cosas, con muchas otras cosas. Además, ¿no es cierto?, de la corrupción y además de los abusos y además, ¿no es cierto?, de las tonteras. ¿Por qué no estudiamos, ¿no es cierto?, cosas que sean relevantes, distintas a las que hemos planteado ahora, por ejemplo? ¿Por qué en realidad no nos ponemos a estudiar el impuesto para los más ricos en este país? ¿Por qué no? ¿Por qué no decimos, mira, aquí hay una cantidad de personas que tienen una fortuna de sobre 10 millones de dólares o sobre 100 millones de dólares y que a eso, ¿no es cierto?, por una sola vez les vamos a decir, tienen que contribuir? Pero no en esta cosa que hace don Francisco, por donde hacen, ¿no es cierto?, ay, todo Chile, ¿no es cierto?, y entonces van a lavarse la cara y se ponen, ¿no es cierto?, con 10 sacos de papa y con eso, ¿no es cierto?, creen que están listos. No, ¿por qué a los más ricos, ¿no es cierto?, no le establecemos y no le decimos, mira, en esta crisis ustedes van a tener que colaborar porque su riqueza es gracias al trabajo de todos los chilenos? Tú puedes buscar medidas, tú puedes empezar a estudiar, ¿no es cierto?, las posibilidades que tienes acá, las posibilidades. Hoy día, probablemente, lo que más se va a estudiar es la posibilidad del retiro. Una AFP, un director de AFP ya dijo que estaba de acuerdo, pero la posibilidad del retiro, un monto mínimo que te cubra necesidades durante 4 meses, 5 meses o 6 meses, depende de la pandemia, y yo creo que la devolución, perfectamente, ahí puede haber una ayuda del Estado sin mayor dificultad, y eso no te va a producir un gran problema con la pensión, no te produce una gran diferencia con la pensión. Pero son ideas que se van a tener que seguir trabajando. Yo revisaría esa estadística, diputado, esa estadística promedio, porque no sé si usted sabe, pero los fondos previsionales de todos los chilenos alcanzan a 223 mil millones de pesos. Depende de cómo esté la bolsa. En un día están más arriba y otro día están más abajo, depende. Exacto. Fluctúan, o sea, entre 223 un día, se despertaron los chilenos habiendo perdido el 10 o el 15% de los fondos que tenían. Y 223 mil y 230 mil. Ahí anda fluctuando eso. Entonces, si somos 7 millones de trabajadores activos más o menos permanentemente, el promedio es un poquito más alto del que usted señala. No conozco cuál es el promedio hoy. No lo conozco, pero creo que su promedio que está señalando es muy bajo. Ya, puede ser. Pero lo que está claro es que este debate se está abriendo y no solo los economistas, también los políticos, porque tiene que ver con la situación tan inédita que estamos viviendo, ¿no, diputado Hernández? Para que usted... Sí, la verdad, las cosas que hay que ver es la bajada, como decía Manuel, en el sentido, porque un trabajador que quiera sacar 1 millón, porque la gente me habla de 1 millón, ¿ah? 1 millón y medio, alguno, depende de la situación que vayan ocurriendo. Por eso yo soy partidario de una protección, de buscar postergar dividendos, de buscar cuáles son las deudas de este sector medio, de tal manera de llegar como última medida en una situación de la AFP. Pero una persona que saque 1 millón a los 40 años, a los 65 ha perdido 3,3 millones. Y eso es la proyección que hablaba Manuel y que encuentro que es absolutamente cierto. Y por eso hay que tener mucho cuidado en esta discusión. Y no es que haya que negarse, pero si la situación se desborda, por supuesto que tendríamos que pensarlo adecuadamente. Pero lo más importante es la protección de la clase media. Pero volviendo a tu pregunta inicial, que era cómo lo vemos en la región, creo que la región
en cierto modo, el aislamiento de la isla de Chiloé, la situación que tuvo Osorno con su cuarentena prolongada, no afectó el sector económico. Por eso me llama mucho la atención estas últimas semanas, fundamentalmente todo lo que es la ciudad de Puerto Montt. ¿Y por qué? Porque está aumentando la infección y el contagio. Por lo tanto, durante el día lunes me permití llamar al subsecretario, no me ha contestado, pero le escribí por WhatsApp, para que todas las personas que vengan de las zonas de cuarentena a la región puedan ser testeadas con PCR, de tal manera de poder detectar rápidamente cuáles son las infecciones que traen, de tal forma de localizarles y focalizarlas. Porque hoy día, si bien es cierto, todas las personas están obligadas a hacer una cuarentena preventiva, queremos saber si también vienen contagiados. Y por lo tanto le estoy pidiendo eso para que efectivamente con los cordones sanitarios podamos controlar esta situación en Puerto Montt. ¿Y por qué hablo de esa ciudad? Porque es un eje central toda la actividad del salmón en la región. Hoy día la actividad del salmón aproximadamente debe estar funcionando alrededor de un 80% o un 70%. No es más que eso. Pero una cuarentena en la ciudad de Puerto Montt la puede afectar gravemente la economía regional. La cuarentena que nos afectó a la ciudad de Osorno no impidió que la agricultura siguiera funcionando. Si bien es cierto, todo esto ha estado funcionando adecuadamente, esto no significa que no esté aumentando la cesantía en los lugares, en Osorno, en Puerto Montt, y me imagino que en Chiloé también está empezando a ocurrir algo similar. Oh, mire, usted a propósito, usted dice que llamó al subsecretario. ¿Por qué eso no lo puede resolver la propia Seremi de Salud a propósito del centralismo, a propósito de que las autoridades regionales tengan más para estas decisiones? Me imagino que aquí hay dos situaciones que le ocurre al Ministerio de Salud. Esto es como hablar de los gobernadores regionales que vamos a elegir y el delegado regional que va. Vamos a tener ahí dos cabezas funcionando. Y en la Seremi de Salud está el Seremi de Salud y están los servicios de salud. Y cuando de repente no se escucha los servicios de salud, que es tan importante esto que estamos conversando hoy día, puede suceder que se nos expanda la infección. Y por eso me permití llamar, porque yo no conozco al jefe del servicio de salud de Puerto Montt, que es el doctor Tagle, me da la impresión, pero que no tengo contacto con él, desafortunadamente, pero me gustaría conversar y que se implementara esta situación de los testeos rápidos, anticipados, de tal manera de poder controlar esto. Porque si Puerto Montt entra en cuarentena, las dificultades económicas pueden empezar a crecer en toda la región. Sí, efectivamente. Manuel, pero ahí estamos hablando también del tema del centralismo, que siempre nos gusta tanto hablar. Sí, eso es así. Lamentablemente todavía persiste, pero tengo la esperanza de que esto vaya variando paulatinamente en todo nuestro país. Es un país extremadamente centralista, pero hay algunas decisiones que deberían tomarse en términos locales. Manuel, ¿cómo evalúas tú el rol de la autoridad de la región de los lagos? ¿Cómo para la misma pregunta a los tres? ¿Si ha habido buena conducción, si ha habido coordinación, si ha habido cooperación, si han tenido sentido de unidad? ¿Cuál es tu evaluación, Manuel Gallardo? Mira, lo que yo he visto es que las cosas en la región se han hecho bien. Todos los actores políticos han ido colaborando. Hemos tenido algunos baches ahí, hace algunos programas, un consejero regional nos contaba, digamos, de algunas vicisitudes y discrepancias con el intendente. Pero en general yo lo que he visto es que la cosa se ha ido controlando bien, todos los actores han participado y han colaborado con el gobierno regional, el CORE ha aprobado todo o casi todo lo que el intendente le ha pedido, las barreras sanitarias han funcionado. El problema con la pandemia está en Puerto Montt. Estoy leyendo que hay 25 nuevos contagiados en la región hoy, de los cuales un número importante son de Puerto Montt. Entonces, yo creo que ahí habría que empezar a colocar barreras sanitarias, un control. Hay que empezar a mapear dónde están ubicándose los nuevos contagios territorialmente
y bueno, incentivar los patrullajes en esa zona, de tal manera que las personas puedan resguardar adecuadamente su cuarentena. Cuando tú tienes un número pequeño en una ciudad que tiene contagio, hoy día la trazabilidad es altamente eficiente. Hoy, con el número de contagio que ustedes tienen, el Ministerio de Salud, a través de la Seremi de Salud, puede desarrollar toda una estrategia de trazabilidad. La Seremi de Desarrollo Social puede entregar a esas familias ayuda social y rápidamente se puede mantener un control. Ahora, si nos equivocamos en las medidas, esos números se van a disparar y se pueden salir de control. Lo que yo veo desde Santiago, lo advierto, pero reviso todos los días las noticias y distintos medios de comunicación de nuestra región, las cosas se han dicho bien. Con algunos baches, pero en la suma y resta, bien. Gabriel, ¿cuál es tu evaluación de la conducta de la región, de la autoridad, en fin, de los distintos actores políticos, consejeros, alcaldes, para ir cerrando el programa? Gabriel, ¿cuál es tu evaluación? Yo creo que, tratando de responder una pregunta que se dio acá, pero que yo lo había dicho, había dado una respuesta desde el comienzo, en este tema de la crisis sanitaria, en este tema de la pandemia, del manejo, ¿no es cierto?, de la estrategia que nosotros tenemos que tener para enfrentar esto, yo creo que aquí tiene que haber un solo mando, y ese mando tiene que ser nomás en Santiago, no hay del Ministerio de Salud para abajo, no hay otro. Tú no puedes hacer mandos distintos, tú no puedes tener, ¿cuántos somos las regiones? 15 mandos, y todos, 16. ¿No es cierto?, con políticas, 16, perdona Manuel, 16, entonces, mandos distintos, orientando distintos, con políticas distintas, porque hay estrategias que son distintas, pues si lo que nosotros alegamos es que la estrategia que implementó Mañalich fue la que nos causó el desastre que tenemos hoy día, pero tú no lo puedes hacer. Entonces, intentar intervenir, o sea, no te rías, Javier, de lo horrible que fueron los 8.000 muertos como consecuencia de lo que hizo Mañalich. 8.000 muertos respecto del mundo. 8.000 muertos por lo que hizo Mañalich. Mintió, no, engañó, tergiversó. No te rías. Eso no es para la risa. Pero a la primera no de cambio la risa. Te gusta descalificar a eso todo. Eso no es para la risa. Eso no es para la risa. Lo que hizo Mañalich no es para que tú te rías. No es para que tú te rías. Pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que tiene que haber un solo mando. Y en ese mando, yo creo que Scarlett Mott, creo que se llama la Seremi, creo que lo ha hecho bien. Nosotros no hemos obstruido en nada, nunca hemos hecho un comentario distinto a lo que han hecho las autoridades en este tema. Nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer ahí es responder, ¿no es cierto?, aquí a esa autoridad que responde a la autoridad central, pero intentar tener opiniones distintas, directrices distintas, yo creo que te pone en una cosa bien difícil. Y termino, porque parece que voy a terminar, con un desafío para Javier. Y Javier, y esto también es en serio. El tema de la ayuda a la clase media y la posibilidad de hacer que los créditos hipotecarios no puedan postergarse por lo menos por los próximos 6 meses es un tema extraordinariamente interesante que se ha estado haciendo en otros países. Yo presentaría, si tú quieres, en conjunto un proyecto de ley y le pedimos al gobierno que le dé patrocinio a ese proyecto. Y le pedimos, ¿no es cierto?, al gobierno juntos que le dé patrocinio a ese proyecto para postergar los créditos hipotecarios de la clase media. Y saberlo y definirlo y hacer el detalle. Y eso yo creo que, por ejemplo, sería una ayuda extraordinariamente interesante para la gente de la clase media, como tú lo dijiste, como yo lo leí, ¿no es cierto?, en otra parte, y a la cual, ¿no es cierto?, yo me adhiero. Pero no vamos a avanzar si no tenemos el patrocinio del gobierno. Y como tú eres un diputado del gobierno, entonces sería súper bueno que nos ayudaras en eso. Sí, no, yo no tengo ningún problema en esto que se he planteado, porque se lo estamos planteando en el transcurso de la tarde al presidente de la República. Afortunadamente tengo la posibilidad de tener una reunión con él hoy día en la tarde y le estamos proponiendo justamente este tema, que es la postergación de los créditos, y para eso vamos a tener que buscar la fórmula, no sé si a través de una ley o buscar, digamos, con el sistema financiero de que son los bancos
justamente la postergación. Cualquiera de las fórmulas creo que va a ser bienvenida y por supuesto que vamos a estar conversando con Gabriel en este sentido. No sé si va a ser a través de un proyecto, pero la idea es avanzar hacia allá, porque en definitiva, más que entrabar, nosotros tenemos que buscar también puntos de encuentro para avanzar en ese camino. Si es por la ley, tendremos que buscar el proyecto de ley, pero se lo estamos planteando en el transcurso de la tarde estas medidas, que yo creo que van a ir a la vena de la clase media, porque hoy día justamente es ese un poco el nicho de verdad que está haciendo que está pasando o sufriendo esta pandemia en forma mucho más profunda que el resto de la sociedad, que le están llegando de alguna forma ayudas estatales. Efectivamente, al final la gente va a agradecer, a aplaudir a todas aquellas autoridades que están a la altura de las circunstancias, porque aquí se requiere muchísima unidad. Quiero agradecerle a los tres, Manuel Gallardo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, diputado Hernández, diputado Asensio. Estamos haciendo televisión en tiempo de pandemia, cada uno por distintos lados, así que quiero agradecerle muchísimo este programa hoy día. Gracias a ustedes, Hardy, y un saludo a Gabriel y a Javier, y que nos sigan representando en el Congreso como hasta ahora lo han hecho, con unidad y con visión de Estado. Diputado Hernández, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Hardy, y a Manuel, un saludo cariñoso, a Gabriel, por supuesto que nos vamos a seguir viendo en las comisiones de pesca y bueno, en la actividad legislativa. Pero yo sé que él no va a repostular, y él puede, tiene la posibilidad de repostular. Yo, por ley, aprobé ese proyecto de ley para no para terminar con las reelecciones indefinidas, por lo tanto, esta era mi quinta vez que estaba postulando, y bueno, lo aprobé y en definitiva es la ley que nos va a regir, así que dejo la Cámara de Diputados en esta circunstancia. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Diputado, otro día le preguntaremos, diputado Censo, si va a no va de candidato, y estamos, bueno, creo que las urgencias son distintas, ¿no, diputado? Que esté muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande, que estén todos. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias por la invitación, Hardy, y también a la gente de Vértice TV. Un abrazo grande. Saludos, Javier, y saludos, Manuel. Y a todos ustedes, estimados televidentes, muchas gracias por acompañarnos todos los fines de semana. Hay que cuidarse muchísimo. Mire que ya se están suspendiendo las actividades de San Pedro y San Pablo, las fiestas tradicionales en todas nuestras caletas. Los sectores, los pescadores artesanales la están pasando muy mal. Pero la única manera de salir adelante es cuidándonos mucho, siendo muy rigurosos, teniendo una actitud cívica distinta, que yo creo que estamos al debe como país. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan una gran semana.